Seguimos en el deportivo, en este caso vamos a hablar de automovilismo porque el Córdoba Pista ya pasó por San Luis y se enfoca ahora en Río Cuarto, que va a ser la próxima competencia, la tercera de esta temporada 2023, y vamos a tener el placer de saludar al campeón del TC Pista 4000 que viene batallando y va buscando el bicampeonato, como lo es el piloto del General Cabrera, Elian Suave, al cual le damos las gracias por estos minutos. Elian, Paco, te saludo, el gusto de charlar un ratito con vos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Paco? Buenas tardes para vos y toda la audiencia. Bueno, Elian, lo primero que te pregunto, ¿qué balance haces de lo que dejó la segunda fecha en San Luis, la primera salida de la provincia? ¿Cómo fue para vos? Creo que dentro de todo fue bastante positivo. No pudimos probar el día de viernes, llegamos al autódromo, estábamos complicados en lo laboral. Y bueno, por ahí en los entrenamientos no tuvimos que pulir algunas cosas que nos quedaban pendientes del auto. Después de que nos ya vamos a restablecer la comunicación con Elian Suave, quien se encuentra trabajando, se ha tomado unos minutos para dialogar con nosotros, y por supuesto que se complica con la señal, pero bueno, venía hablando de lo que ha dejado esta nueva fecha de Córdoba Pista en el Autódromo San Luis, la primera salida de la provincia de Córdoba para la categoría más importante que tiene la provincia de Córdoba. Y recordamos, el piloto de General Cabrera es el campeón que tiene esta divisional, viene de consagrarse el año pasado. Y en esta competencia en San Luis, destacamos que Elian Suave, que tuvo una actuación bastante buena porque terminó en la cuarta ubicación, se ubica allí en el campeonato, está en los puestos de vanguardia, buscando seguir ascendiendo porque todavía falta mucho. La próxima fecha va a ser prácticamente local el piloto de General Cabrera, lo va a hacer en el Autódromo Parque de Ciudad de Río Cuarto, y donde tiene buenos recuerdos, va a intentar ratificarlo, intentar estar allí en el bloque de los punteros, porque todavía resta mucho de campeonato, todavía falta el playoff, por supuesto que es una buena estrategia comenzar allí estando en los puestos de vanguardia, pensando luego en lo que será el playoff. Recordemos que en la carrera que se desarrolló en el Autódromo de San Luis fue victoria para Juan Martín Martínez, el piloto de La Pampa. Por supuesto que es uno de los pilotos revelaciones que va a luchar por el campeonato y lo ha hecho en las últimas temporadas, como lo va a hacer Elian Suave, cual vamos a intentar dialogar con él nuevamente. Elian, ¿me escuchás ahora? Sí, perfecto, nomás que no tengo mucha señal, estoy en el campo y por ahí se va un poco la señal. Sí, me imagino, el agradecimiento por tomarte estos minutos con nosotros. Decíamos, San Luis, una fecha en la cual te trajiste puntos valiosos pensando en el objetivo principal, que es luchar por cosas importantes. Sí, obviamente, fuimos a buscar eso, fuimos a tratar de funcionar lo mejor posible y traer la mayor cantidad de puntos. Creo que por ahí estuvimos muy cerca del podio, la verdad estábamos muy complicados con ellos trompa durante la final y bueno, el tanque aprovechó esa última vuelta, esa última curva y me arrebató el tercer puesto, pero igual es un campeonato largo, los puntos sirven muchísimo para todo lo que resta el año. Eso precisamente recién decía, por ahí hay que tomárselo con calma, más allá de que uno busque el objetivo principal que es luchar por el campeonato. Iniciar de esta forma, estar en los puestos de vanguardia en el campeonato cuando todavía resta lo que va a ser la definición, bueno, por ahí es empezar de la mejor manera para tratar de redondear más adelante. Sí, obviamente, siempre lo bueno es que el auto está muy competitivo, como terminó siendo el año pasado y estas carreras lo están demostrando también, y como te digo, estoy buscando ir y buscar la victoria como para tranquilizarse un poco uno mismo, viste, de tener el pase para volver a pelear el campeonato. Estamos trabajando para eso, para llegar a en lo que antes posible llegue la victoria, para tener el pase para el campeonato y después sumar puntos. Después quedan cuatro finales que son las playoffs, que son cuatro carreras donde hay que sumar muy fuerte, hay que tratar de no parar, tiene que llegar todo bien y bueno, creo que apuntamos a eso, ¿no? Elian, pensando en lo que fue la temporada 2022, donde lograste lo que todos los pilotos quieren, tener el uno en los laterales, ¿qué modificaciones hicieron en el auto pensando para lo que es esta temporada? Fue un año increíble el año pasado. Por ahí arrancamos muy bien el año, tuvimos dos victorias consecutivas, después nos mantuvimos siempre muy muy firme, muy competitivo, por ahí nos costaba mucho terminar los fines de semana de redondear por ciertas circunstancias de un problema en el auto, pero y después bueno, llegamos al playoff con el auto totalmente igual como hemos estado peleando las últimas carreras,
y nos encontramos con un gran auto, un gran potencial, pero también nos costó redondear por ahí termas, nos rompe el motor, después el cabal en una falla, y bueno, tuvimos la suerte de poder funcionar muy bien en Río Cuarto, donde, bueno, en carrera la ganamos, después recibo un recargo, y llegar a la última con un gran auto, ¿no es cierto? Y bueno, se nos pudo dar ahí justo el fin de semana, Sonia, o que viste uno por ahí también, fuéramos con los que menos chance teníamos como piloto, pelear el campeonato. Yo anímicamente también estaba medio bajoneado porque por la sanción que había recibido en Río Cuarto no me lo imaginaba que en la última fecha iba a tener la posibilidad de ganar el campeonato, y bueno, la verdad es que me encontré con un gran auto, un gran funcionamiento, se dieron un par de resultados y bueno, pudimos tener la corona. Y con respecto al auto no se modificó absolutamente nada, tal cual como terminó funcionando las últimas cuatro carreras del año pasado, está el auto y bueno, lo está demostrando que está competitivo. Ahora se viene Río Cuarto, una fecha por ahí importante donde va a ser prácticamente local, que puede servir mucho para encontrar esto que buscás, la victoria, levantar en cuanto a la tabla de posiciones y sobre todo que todos te sigan mirando de atrás con que sos el campeón, digamos. Sí, obviamente, estamos trabajando para eso, estamos viendo dónde podemos correr un poquito más para lograr, para estar un poquito más firme, más contundente. La categoría realmente está muy pareja, Juan demostró un muy buen potencial la fecha pasada, Mauri Longo también, Tandisque, también, y bueno, somos 6-7 autos que estamos muy parejos, ¿no? Así que estamos trabajando para eso, estamos trabajando para buscar la victoria, para que nos dé para salir por la pelea de campeonato y defender el momento. Elian, te agradezco muchísimo estos minutos con nosotros, por supuesto que estaremos en contacto, te mando un abrazo muy grande y todos los éxitos para la fecha en Río Cuarto, nos estamos viendo. Dale Paco, esperamos que la fecha en Río Cuarto, que se llegue a hacer un gran fin de semana. Abrazo grande, bueno ahí estaba la palabra de Elian Suave, el piloto campeón del TC Pista 4000, dialogando con nosotros, el piloto de General Cabrera. Recordamos, 6 y 7 de mayo va a ser esta fecha en el Autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto, que viene a tener actividad con el turismo pista, recordamos el pasado fin de semana. Vamos a cambiar de tema.